En un paciente de 56 años con hemiparesia fascio-braquio-crural derecha de instalación brusca, se obtiene esta tomografía axial computada de cerebro. ¿A qué corresponde esta imagen? ¿Accidente cerebrovascular isquémico? ¿Metástasis? ¿Glioma? ¿Meningioma de la hoz? ¿Accidente cerebrovascular hemorrágico? Metástasis. Las metástasis se caracterizan en la tomografía axial contrastada por una imagen anular reforzada en la periferia con centro hipodenso necrótico con gran edema perilesional y cuya clínica es de instalación brusca.